Saludos, mi nombre es Viviana Morales y junto a mi compañero Osvaldo Nieves desarrollamos y construimos nuestra maqueta de clasificación, la cual es un modelo de una estación automatizada para clasificar diamantes, cada uno con un peso distinto. Para la construcción de la totalidad de nuestra maqueta utilizamos diferentes tipos de materiales base, así como lo son diferentes tipos de pega, regla y marcador, e instrumentos para cortar, así como lo son las tijeras y las navajas. Para preparar la superficie de nuestra maqueta, utilizamos pintura en spray, al igual que una capa protectiva en spray. Utilizamos también papel de construcción en una variedad de colores. También utilizamos una variedad de foam y una variedad de cartón. Al igual, utilizamos palillos de pincho. Y por último, también utilizamos papel aluminio o cualquier material inductivo que nos pudiera funcionar al momento de crear nuestras piezas. Para la construcción de nuestros circuitos utilizamos cable y pelacable. Utilizamos cinta adhesiva eléctrica y destornilladores. También se utilizaron baterías de 12 voltios, al igual que los dimmer switches con sus adapters, un buzzer, las luces LED de una variedad de colores, nuestro sensor inductivo, y nuestro PLC. Al momento de construir nuestra maqueta, nos topamos con varias dificultades en el camino. Por ejemplo, se nos hizo complicado lograr que nuestros cortes quedaran derechos y precisos en la superficie de nuestra maqueta y en los demás elementos que la componen, como lo son los carriles de nuestro carrito en la estación de transportación. Otra dificultad fue lograr que todos nuestros elementos quedaran a la medida exacta que necesitábamos, ya que nuestros materiales no se podían manipular con facilidad. Por último, en el área de nuestras conexiones nos topamos con la organización de los cables y agruparlos adecuadamente, ya que se utilizó una gran cantidad de cables en nuestro circuito. Nosotros creamos tres tipos de cajas que cada una representa un diamante con un peso diferente. Por ejemplo, nuestra caja azul representa un diamante de 15 quilates, la caja anaranjada representa un diamante de 20 quilates y nuestra caja amarilla representa un diamante de 25 quilates. Cada diamante se va recorriendo nuestra maqueta y los diamantes con impurezas se estarán clasificando como defectuosos. Una vez la estación de identificación determina los quilates del diamante, este pasa a ser insertado al carrito en la estación de transportación, el cual lo llevará a su estación correspondiente. Para dejarnos saber si un diamante tiene impurezas, la bombilla defectuoso va a encender. Si hay más de un diamante con impureza en las estaciones, se activa nuestro buzzer.